Buenas noches, mi alma. Buenas noches. A ver, les voy a dedicar un regalín de primeros de año 2021. Muy humilde, como yo. Una recetina muy humilde, muy buena de hacer y que la gente se implique en ello. Vuelvo al dulce, que es lo mío. Hielo mío, mi alma. Y desde que oí a un doctor por la radio diciendo que el azúcar daba vida, energía y alegría. El azúcar. Entonces yo digo, por eso tengo esta alegría en el cuerpo que me sobra. Y hoy estreno camisetina. Camisetina de Papá Noel. Verde Esperanza. De Papá Noel, verde, que te quiero verde, mi alma, que es lo mío. Y aquí me veis, como siempre. Yo, igual da que me ataquen por aquí, que por allá, que por atrás. De frente no me ataca nadie. Tienenme miedo. Tienenme miedo. Entonces, atacan de vez en cuando por donde creen que me van a hacer daño. No, no, no. No soy madrastra de Maricruz, ni Maripaz, la hermana que, la hermanastra que, la mala. Como de Cenicienta. La hermana de Cenicienta, la mala, sí. Y yo la madrastra. Maricruz no es ninguna Cenicienta, es mi hija, una aquí, otra aquí. Cada cual con sus temas. No hay nadie igual, ni hermanos, mira que son hermanos pariles en casa, de padre y madre, pero salen diferentes. Maricruz, maquillame yo, no, 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 agarra yo los pelos, no, 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 déjame así, tal cual, tal cual. Estudió un buen colegio, una carrera como la otra, igual las dos. Fueron a buenos colegios porque trabajamos a ello. Entonces, son diferentes, pero eso me duele que digan que yo las... ¿Por qué? Porque la viste así, no se quiso maquillar, ni preparar. No, 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 yo a mi bola. Y hace bien. ¿Cambiar la personalidad? No. Maripaz y yo somos más coquetas, más de tal y cual, mamá vete aquí, vete allí, Maripaz. Pero cada uno a su bola. Las quiero igual, una y la otra, toda la vida. Cuando quedé viuda, una dormía aquí, la otra allí, mamá mira para mí, mamá mira para acá. Que no, que no, que es por ahí vais mal. No, además no vienen de frente, no dan la cara, que dé a la cara ahí, que se mete ahí, que diga soy ta, ta, ta. No, va enmascarada. Y puya por aquí, puya por allá, pero eso no me vale. Que no se preocupen mis seguidoras, que tengo muchísimas que se preocupan de que me digan que no, a mí, mira, vamos a hacer un dulce que quita el sentido. Pues sí, además sí. El arroz con leche ya lo tenemos ahí arriba y tiene 1.400.000+ visualizaciones. Date cuenta. Entonces, de ese arrocín que ya está ahí arriba, yo hice un poquitín ayer para que tuviera frío y vamos a hacer croquetas de arroz con leche de la abuela Pepi, que yo ya freí un par de ellas hoy para quitar el sentido, Maripaz. Receta rica, rica. Y luego un día de estos más para allá vamos a hacer otra recetina también muy saludable y muy buena y de aprovechamiento, cocinas así, sencillas. Vamos a empezar el año sin grandes pretensiones. Sí, poquitín a poco, una recetina hoy, otra cuando tengamos ganas, pero de cocines que no nos implique mucho a gastar la gente en... No, aprovechar lo que tenemos y a ello, y a comer. Muy bien.
Entonces, ¿cuánto utilizaste la mitad de los ingredientes del arroz con leche que tenemos? La mitad o menos, casi ni sé un litro de leche. ¿Tenemos 3 litros puestos en la receta? No, no, 1 litro de leche eché entera, con una canela, un trocín de corteza limón, el cosín de, era un pocillín de arroz. Vale, pues entonces los ingredientes que tenemos, que los dividan en tres. Claro, claro, que los dividan en tres o así un poquitín tal, y que no les quede muy caldoso, que lo saquen cuando está así sequino para esto. Ya lo ves. Ahora. Esto que hay por aquí. Ah, también. El rebozo, harina, huevo, pan rallado, hícelo yo. Quité la corteza del pan blanco, que hablo yo tanto de ello, quité la corteza y lo sequé, porque esto es, el pan rallado normal parece arena, y esto es muy, muy, muy fino, es el crujiente que queda por fuera de la croqueta. También nos preguntaba una chica que cómo se rallaba el pan. Claro, yo en este caso tengo la Thermomix que está acabando porque hoy metía un ruido ahí que parecía el infierno. Mi madre molíalo con un molinillo de café. Y hay picadoras de carne también. Y luego hay picadoras de carne, hay, si no, el último recurso que no haya, secáis el pan en el horno, la cocina, al sol, donde sea, lo ponéis encima de un paño lisín y con una botella o con el rollo ese dais golpes. Como las nueces, ¿no? Eso, machacáislo ahí bien con el rollo ese y dais golpes como Maricruz el otro día. Decía ella que metelo en una bolsa plástico y da ahí. Hay mil trucos. El caso es que hay que curarlo bien, que esté bien crujiente para luego poder... Y quitarle la corteza para que sea más... Ah, la corteza, sí, sí, porque ya veis qué blanquín queda, ¿no? Ahí. Muy bien. ¿Vale? Sí, sí, ya... Vamos, manos a la obra. Ah, sí, lo primero que hay que hacer es... Caramelizo esto, porque este crujiente del azúcar así requemado luego se nota. Se nota al... Azúcar normal, al con canela, ¿eh? Sí, canela y azúcar. Bastante. Ahí. Entonces ahora probaré con el pistón este, para mí ya es pequeño. Yo gustan el fuego, fuego. Por eso te puse allí el hierro. Ay, amiga, está aquí el hierro quemando. Voy para allá, ¿eh? ¡Al ataque, compañeros! Mirad, madre mía, qué yeso, Dios santo, y cómo huele de bien, ala, ya está, Maripaz. Bueno, pues mirad ya el requemado. Qué rico. El requemado de la plancha, que yo el fumero. Entonces ahora voy a ver si me apaño bien. A ver. Hay que coger un poquitín del crujiente. Sí, mira, a ver. Mira el caramelo donde está, Maripaz. Ay, echa un poquitín para cada... Mira, aquí está. Yo voy a hacerlo a mi manera, ¿eh? Nada de finuras... Ni nada, rollín para acá, rollín para allá, eso ya el caramelín que salió. Bueno, vamos allá. Harina. Vamos allá, y es complicado, es de hacer, no es como la bechamel, pero bueno, ahí, espera, María Manuela. Huevo y pan rallado, ¿eh? María Manuela, ¿me escuchas? Yo de vestidos no entiendo. Hay una igual con un tenedor. A ver. La croqueta. Ahí va. Panín rallado abundante. Dame. A ver. Mirad qué curiosines salen. No me eches más en harina. Bien de harina. De trigo. Era para comentar. Bien de huevín. Que lo hicieran con 2 cucharas.
Ya, yo no se me da muy bien los artilugios de la cuchara. Yo apuñaos, a lo bestia, Pepi. Pero tan vale la pena, ¿eh? Vaya croqueta. Esto es un postre de apaga y vamos. Mira, mira. Ahí lleva el caramelín ahí adentro, que cuando vas a morder restalla, restalla que hay un primor. Madre mía, que echabais de menos ya lo mío, ¿eh? Madre mía, tengo mocinos por ahí que están enganchados a la cocinina. Y venga para allá, abuelina, abuelina, Pepi, sigue, no pares, sigue, sigue, sigue. Y claro, tengo que darles gracias, Maripaz, sí, a la gente que me hizo caso con la crema. Que Papá Noel acabó con ellos. Espera, que no te están viendo, que lo tengo enfocado. Ay, madre mía, la cremina, que Papá Noel acabó con ellos. Y una empresa pequeñina, y Rosa acabó las existencias. Gracias, gracias por confiar en mí. Ya veréis el resultado, porque yo tengo aquí un poco el huello. Pero no te toques ahora con las manos. No, hombre, faltaría más. ¡Qué cojona! Que me dio una corriente de ayer que fui de compra. El coche tenía un pañal y para desempañar abrí las ventanillas sobre la marcha. Pegóme un aire frío en este huellín y llegué a casa y ¿qué creéis que hice? La cremina en un papelín de en una servilletina de esas. Echélo todo al ojín, alrededor, para que suavizara, porque ya vi que tenía una corriente, como decíamos antes, en el huevo. No, pero no se te ve. No se nota. No, ¿eh? Se nota. Oh, dale. Ya no te enfoco yo muy cerca. Y nada más, era explicaros eso. Gracias por la paciencia ahora, para cuando vuelvan a... A finales de este mes ya llega. A finales de este mes tenemos ahí ya para todo el que quiera comprar. Bueno, ¿vale? Déjate que laves las manos, mamá. Aquí veis, mi alma. Aquí veis cómo sale esta joya, la corona. Vamos escurriendo. En aceite de girasol, ¿eh? Ojo al parche, porque yo uso el aceite de oliva. Y para este dulce me encanta lo de girasol, no coge tanto sabor al aceite. Salieron un montón, ¿eh? Salieron aquí. Voy a seguir echando. A ver, la obra de arte, ahí está. Frito en aceite de girasol bien calentino. Y ahora... espolvoreamos con otro poco de azúcar y canela. Tiene poca canela, ¿eh? ¿Quieres echar más? Ahí ves. Bastante canela, que ya es muy bueno. Y afrodisíaco. Ahí va. Un poco por arriba, a la que voy a trincar yo ahora. Y el resto a los demás. Y ama, no hay nada de ahí colador ni cuento para allá. Ay, a mano, estas maninas, decía Argentina Carballo, manines que no dais, ¿qué esperáis? ¿Sabes tú ese chiste? Sí. Pues yo doy lo que puedo de mí. Y que tengan por seguro que no miento, no sé mentir. La verdad por delante, allá va la vida misma. El panín blanco, que hicimos el pan rallado, el arrocín con leche, que lo tenéis ahí arriba en YouTube, la receta. Voy a dejarles en el cajetín, les voy a dejar el enlace. El enlace en el cajetín al arroz con leche. Sí. Vale. Que vean cómo está por dentro. Sí. Mira, mira. Uy, uy. Ay, 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 sé yo que es quien pilla esto,
Sé yo que, a Maripaz, yo tengo que comer la mano, cortarla así, pero para engullirla. Mirai a Pachín, ay madre del alma. Uy, que se me va. Qué crujiente, qué sabor. Ahí, ahí. Mirai las manines. Yo creo que las hay que comer así templadas, ¿eh? Sí. A ver, acabo de comer una enterita. Cosa más rica en la vida, Tiene esa textura por fuera crujiente que al morder... Lo notaste también por dentro. Así. Luego el caramelín así que caramelizamos se encuentra también. Y luego, la finura del arroz con leche, la cremina que sale, mira, yo estrujela así. ¡Qué rico! Qué... Y esta sí, es mi receta. Bueno, que sea que alguien la haga, yo también, no digo nada. Pero yo, como tengo tiempo para pensar y no pienso en malas cosas, los pensamientos míos son todos buenos. Y pienso mucho en la gente que está implicada en ver mis cosas, decir, ¿qué les hago yo para que queden encantados de la vida? Encantados. Hay señores que me mandan escrito, que me siguen, que qué bien, que Pepi. Entonces tengo otra ya, yo tengo aquí un programa. De mi cerebro. Ay, hoy, en lo de pasapalabra lleno de la 2, No. En saber y ganar. Que a última hora ponen ellos para que vayan sumando mentalmente. Empiezas con 10 hoy. Más 5, menos 3, más 4, menos 20, más 18. Yo seguí el tema y saqué lo clavado. 69. Rumba. ¿El año en que yo nací? 69. Y entonces el chaval sacó 68 por uno. Digo yo, bendito, hice en la última suma, me equivoqué. Y perdió la mitad de lo que tenía ganado. Pero es inteligentísimo. ¿Tú nunca dejaste de hacer números con...? Ya, ahora como no tengo negocio, ni tengo ingresos, ni... Pero ni... en casa puedes hacer sumas y... No me mola, tú dame a mi trabajo que te hago yo de uno, de otro. A ver, me pagaron tanto, cobré tanto, tengo estos gastos y no fui a la escuela. Te voy a comprar un cuadernillo de esos con... de cómo me encantaban los problemas, Maripaz. Raíz cuadrada, todo con números romanos y la geografía. Geografía, era todo una enciclopedia. Y yo aprendía de memoria, tacatá, tacatá. Y el mi hermano dio clase, él, fíjate, tenía un maestro buenísimo, para un minero que quería ir a examinarse para salir capataz. Y tu tío dio clases a él de matemáticas. A mí me encantaba. Y a sumar, que me pongan ahí un concurso. Una fila así de ahí para acá, todo a mano, sin maquinita, sin nada. Yo sumo de, bueno, lo que sé, pero me encanta. Entonces... ¿Qué iba diciendo? Nada, que el tiempo libre que tengo, que lo ocupo en pensar qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Hasta dónde llegue? El día que yo ya me agote psicológicamente, físicamente, que no pueda rendir esto, os digo, queridos seguidores y seguidoras, hasta aquí llegó la abuela Pepi, pero... Todavía creo que
preséntase un año todavía de entascamiento, entonces, ¿en qué voy a ocupar mi tiempo si no? Las gallinas, los perrinos, lo otro, lo más allá, dormir la siesta, dormir la mañana, ver peliculines ahí y leer, y leer. Y luego, pues, mirarme al espejo y decir, oh, todavía estoy tipo yo. ¿Y cómo, cómo bien el tazón de café con esas galletinas de la luarquesa que no me hacen daño? Luego las 11, el zumo naranja, un pizquín de lo que haya, un pizquín de jamón, un poco unos, ahora compré unos dátiles, vaya buenos que son, compañera, dulces. Y luego hoy comí un plato de fave roses con arroz, que me quedaron de ayer, con un poco de arroz y un poquitín de jamonín que puse allí al lado, y no hubo postre. Y con esto, y un bizcocho... Hasta mañana a las 8. Hasta mañana o hoy, a las... no, son y media ya. Hasta mañana o pasado, cuando te hallo otra vez con buen humor y gracias de currar. Besos y abrazos. Adiós.